sabemos quiénes son por nombre y apellido. Y no están a la altura de los tiempos. No sirven para lo que el país necesita. Esa denuncia va dirigida a los legisladores que votaron en contra del proyecto de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estoy hablando de Manuel Natal y del PNP. De todos. De Jennifer González, de todos. Y en la Cámara, en el Senado, de Maritere, de Cirilo y de los PNP. ¿Por qué usted se fue contra su partido prácticamente y votó en contra de lo que usted entiende es lo correcto? Yo no voté en contra del Partido Popular porque el Partido Popular es mucho más grande que las personas que estamos en posición de liderato ahora en estos momentos, así que yo siento que yo descargué mi responsabilidad como lo hicieron mis otros compañeros. Muy sencillo, el proyecto y la reestructuración de la deuda propuesta es una muy favorable para los bonistas, es una que no va a la médula del asunto, que es la deuda de los 9,000 millones de dólares que tú has planteado. Se han dicho cosas como que aquellos que estaban en contra del proyecto están a favor que los bonistas se queden con la Autoridad de Energía Eléctrica. Votarle en contra era entregarle a los bonistas la autoridad. Si eso fuera cierto, ¿por qué los cabilderos de los bonistas estuvieron ayer por todos los pasillos del Capitolio cabildeando a favor de la medida? Si de verdad este proyecto era tan malo para los bonistas, ¿por qué le estaban cabilderos asociados al Partido Nuevo Progresista? ¿Por qué estaban buscando los votos dentro del PNP para que votaran a favor si esta medida es tan mala para ellos? Pusieron en riesgo que un síndico tomara control de la autoridad, vendiera sus plantas, despidiera empleados y aumentara el precio. Si los que estuviéramos en contra de la medida estábamos a favor de los despidos, ¿por qué la UTIER, que representa a los empleados, estaría en contra de la medida? La realidad del caso es que no se le habló de frente al país que independientemente de lo que este proyecto propone o no, va a haber un aumento tarifario e independientemente de lo que este proyecto propone o no, se va a incumplir con los bonistas porque Puerto Rico no puede pagar esa deuda. Pero como quiera, no vamos a cumplir con los bonistas. Bueno, no vamos a poder cumplir porque la llamada reducción de 15%, cuando uno dice de 9,000 millones, si uno reduce 15%, pues quiere decir que nos ahorramos 1.350 millones. Eso es mentira. Solamente un grupo pequeño de bonistas van a tener una reducción de 15%. Da la casualidad que son los llamados fondos buitres. Son los bonistas que compraron lo que costaba un peso, lo compraron a 50 chavos. Ahora lo que le estamos diciendo es que en vez de un peso, le vamos a pagar 85 chavos. ¿Esas personas recibieron una reducción de 15% o le acabamos de garantizar una ganancia de 35 chavos, 70%? Esa es la verdad. Ricardo Rosselló anunció el acuerdo preliminar de apoyo a la reestructuración, que incluye una hoja de términos que llegaron con el grupo ad hoc de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. La administración estima que los términos del acuerdo lograrán más de 3 billones de dólares en ahorros de pagos de servicio de deuda durante los próximos 20 años. El problema con el acuerdo que está llegando el gobierno y los bonistas es que se está haciendo a oscuras. Se está haciendo sin haber llevado a cabo un proceso de auditoría de la deuda que le permita al gobierno saber que de esa deuda es ilegal y que de esa deuda no es ilegal. El acuerdo que negoció Alejandro García Padilla y Lisa Donahue en el 2016 con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, como el acuerdo que acaba de anunciar el gobernador Rosselló, que negoció junto a la Junta de Control Fiscal y los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, es un acuerdo que se hace sin saber cuánto de esa deuda podría ser ilegal y por consiguiente no deberíamos estar llegando a ningún tipo de acuerdo con estas personas porque no se debería pagar esa deuda. Este acuerdo que presenta en el día de hoy el gobernador Rosselló, sin duda alguna es un acuerdo mejor que el que presentó Alejandro García Padilla en el 2016. Tiene un recorte a la deuda mayor, sí también tiene un aumento tarifario que lo pagaremos los consumidores, como lo tenía también el del 2016. Esto confirma que el acuerdo del 2016 no se debió haber aceptado, pero este acuerdo tampoco debe ser aceptado porque todavía se debería auditar la deuda antes de llegar a un acuerdo de reestructuración con los bonistas. Y el llamado que le hacemos a este gobierno, como se lo hicimos al gobierno pasado, es antes de cualquier negociación, primero que abran los libros, primero que le digan al pueblo cuánto de esa deuda se tomó de forma ilegal y por consiguiente no se debería pagar. Hasta que no se haga eso, no se debería aceptar ningún acuerdo con bonistas y en este caso de la Autoridad de Energía Eléctrica no es la excepción.